Mari mari con puché por la mien mulelo traple lo walpen piñey y cheñey julio guantemilla piñey. Fachante quiñe netam caín mapudum un meo. Al cutuñe felei tam felelai pia mi, pia y mi. Hoy día veremos. Escuche atentamente sí o no, porque el trabajo es como un cuestionario. ¿Ya? Estamos de nuevamente acá, en un día muy hermoso, muy lindo. Y desde acá, desde el Centro Cultural Municipal de Hualpén, Fachi Quedao Mapudungún. Estamos en la cápsula de Mapudungún. ¿Ya? Al cutumé, cumé, quiere decir, escuche muy bien. Ese es el subtítulo del capítulo de Mapudungún, que hoy día lo vamos a trabajarlo, del texto Folil Mapudungún. ¿Ya? Primero que nada, voy a hacer una canción, un long comeo. ¿Ya? Quiere decir una nota de que el ulcatún choique por un. Del ñandú, el purún del ñandú, del baile de la avestruz, allá en el altiplano, al norte de los hermanos aymaras.
que me que tuvi mol que fue a chivir catón yo que por un piñey muchas gracias que por lo menos han escuchado, espero que escuchen bien. Este es un baile Choikepulun que normalmente en nuestro rock, en nuestra comunidad, nosotros bailamos con cuerpo y alma. Ya, en eche como que amulekeita kimun, amulekeita rakibam. Así en nuestra vida, en nuestra cultura mapuche, y haciéndolo despertar nuestro ñuque mapo, nuestra tierra, al son del catún, del choikepulun, del ñandú, porque la tierra es nuestra, que Nechen lo dejó a nosotros un legado para cuidarlo. ¿Ya? Entonces, por eso, nosotros cuando hacimos este dul, esta canción en el Lof, en el Mahuida o en el Huincul, donde está el Rehue, ¿no es cierto?, con su simbología, cubierto con el folle, con el canelo, ese señor florido de los 365 días del año, que ahí prevalece siempre. Nuestras hojas, nuestro lagüen, nuestro remedio, donde nosotros también los automedicinamos. Y nuestra autoridad de machi tiene el don y tiene la facultad de simbolizar y tomar ese gran nehuen, ese gran fuerza. Cuando nosotros lo enfermamos a ese, pasamos de repente, desequilibramos a veces. Entonces, ahí lo mejoramos en ese concepto. Por eso es muy importante el Choikepulun. Después de una sanidad, después de un sacrificio, se está tratando de un enfermo que se le llama Latukután. ¿Por qué se llama Latu Kután? Latu es como morir, Kután enfermedad. En ese sentido, ahí está la persona, puede ser el maleno, el huenzo, entre la vida y la muerte. Como dice Karu Padmun, Kachipache Dumuy, Dumunkei. Dice, este paciente está entre la muerte y la vida, está luchando. Entonces, el Mapudmun es tan igual en la salud, en el moñén. Incluso está ahí. Después de la sanación, una contentación de armonía, de una sintonía, de alegría, de todo un sacrificio, y se le hizo el llamado al Nien que viniera a mejorar a este enfermo que está, por ejemplo, puede ser el Lev Charo, que el Lev Charo está enfermo, que está ahí, Chilalei, Tulque, Ufichameo, que está extendido, está ahí, cubierto con un cuero de uficha, de oveja o de cordero, llamémoslo. Por decir, hipótesis. Y se sana, Leftaro. Porque la sagrada autoridad, nuestra Lamien Machi, tiene la facultad de sanarlo, siempre y cuando solo Minechen lo sabe, el Dios creador. Cuando él permite, será mejorado, y cuando él no permite, no será mejorado. La noche la Mien Machi lo dice claramente: aquí vamos a trabajar con toda nuestra fe que pongamos, vamos a hacer lo que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer. Pero lo demás dependerá del buen luchado, el Señor, el Dios, creador de la naturaleza, de la tierra, de todo que creó el mundo. Y nosotros somos hechos de semejanza. Todo hay un complemento, todo hay una sincronización. Como
tiene que ser de este Naomapu, de este espacio territorial. Lo explico así porque tiene que ser así, a lo mejor me alargué mucho, pero ahí, el Ulkatun Choikeburun, con este instrumento, como no tengo acordeón, lo hago con esto. Porque en nuestra comunidad Mayacoche, en la provincia de Malleco, nosotros tenemos el acordeón ahí. Pero está el Bultrum, la nuestra, la Mienmachi sagrada, ahí. Toda una armonía. Bueno, dice claramente, dice, escucha el verdadero o falso. Manquian ni guanui remupingei. El amigo de Manquian se llama Arcoíris. ¿Ya? Manquian ni guanui Teresa Pingei. ¿Ya? Por eso es verdadero o falso. ¿Ley? Dice Manquian, Teresa, su amigo. ¿No es? ¿Verdadero o falso? ¿Cómo es Antuñey? Muy día hermoso, muy lindo. ¿Ley? Kumer, rumé, kumer, antuñein. Está demasiado resplandeciente, muy hermoso el tiempo. No hay viento, no hay nada. Todo silencio. Compuche, ñochi, ñochi, tulei. Huedá, antuñein. Dice, no es buen día, es un día complicado, es un día malo, dice el cuestionario. En el mapa del mundo, cuestionario diríamos Mumul Wurin o Mumul Dumul. Eso es cuestionario. Mumul. Muy significa cuestionar. Manquian. Uy, Wulen. Uy, Wulen. Pita Manquian. Rumé, Uy, Wulen. Dice que tiene mucho, mucho sed. ¿Ya? Quiñe caru mulkenu duan fun. Como siempre uno repite lo mismo, ¿no? Desearía tomar un jarro de harina fresco con ese balde y esa harina fresca. Que mi abuela antiguamente, cuando yo pichique cheñeque fun hinche, cuando yo era chico, dice, me atendía ahí. Tiempo pasado, era, ahora ya no. No es eso, otra vida ahora. ¿Ley? Manquian, we will el an. No, como es, muy, muy, willing to kun, como es cotelar, dice que no tiene sed. No hay sed. Este personaje no tiene sed. ¿Ya? Manquian Nguñil Ley. Dice que tiene
hambre. Duan fun hilo, duan fun kako, duan fun iwin kofke trapiengu. Mler kei feble ipewe meo, ruka meo, punguito. Ya, cuando dije así, tengo mucha hambre. Decidía a lo mejor servirme un rico mote con ají. Y si habrá por ahí, en la cocina, o habrá por ahí, qué sé yo, mudai con murkegu, ya. Fei Duanfun. Ese dice que él querría. Quieras. Apuñe tu fachi en el tamcán. Cuestioné este trabajo, llegue este trabajo, dice. Ya. Completa el diálogo. Manquian, mari, vení. Mari, la mien, capu, buenui. Feipime, pen, feula. O feula, pipen. Él le está saludando generalmente en este momento, en este lugar. Antilem, mari, vení. Kumele Kalen dice, sí, buenas tardes, sí, estoy bien, dice él, el peñe Antilef. Mankean peñi, bueno y Teresa, dice, nombra a su amigo. Manquian también tenía su amigo Teresa. Antilev, mari, la mien. Bueno, ahí sería la mien Teresa. ¿Cierto? De ley. La mien Teresa. Mari. Antilev. Teresa dice, mari, chumbleimi. Hola, dice. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Cómo? Tami Kalul. Tami Lof. Tami Reina. Tami Kompuche. Casi como un saludo protocolar. Le pregunta todo, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su espacio territorial en los lugares? ¿Todo bien? ¿La cosecha bien? ¿Los animales bien? ¿Todo? Eso, Teresa, como un saludo protocolar, ¿vale? Antilef, Wenchemuten. Rumé hueva, Mlen. Dice, ahí nomás. No estoy muy bien, no estamos muy bien acá en este lugar, en este espacio, en esta comunidad. Han ido. Weñen naen ni uficha. Con acúrme y huarat kakeche. Kakeche. Dice que no está muy bien porque se le ha perdido la oveja y que han aparecido alguien, gente desconocido que no es de su espacio por ahí, aparecer cachipache. Al parecer no eran mapuche, no mapuche. Otra gente robó la oveja y por eso él no estaba muy bien.
Antilef no estaba muy bien. Ocurrió esto en el LOF, en la comunidad. No siempre puede estar todo bien, pero el Felequeita está muy bien. Felequeque, así es la vida. Alto y bajo, no siempre igual. Nunca sabemos, ni nosotros, cosa de la vida. ¿Ley? Teresa, feleita ti la mien, ka. Wertenyei. Pucha, qué terrible, Antilep, lo que pasó, lo que te ha pasado. Y más encima, está helado, hace mucho frío. Por eso es el Wertenyei, que está muy helado. ¿Qué se va a hacer? Así es la vida. Va pasando. Los muñen. Manquen, Amy, Kai, la mien. Chumble y Niam. Usted también, ¿cómo está? Le pregunto. Pero tengo mucha cocotera yo. ¿Y qué? ¿Cómo es el calendario? Sí. Yo estoy bien. Ni chimnorme ni ley dumu. Compuche como el ley ni ley tacuchan. Todo está muy bien. No hay enfermedad. No hay nada que decir. Agradecido, solo agradecido de Nunechen, que es Dios. Anti-left, mai. Kiduya un moon. Dice, ah, qué bien, qué bueno. ¿Andan solo o anda sola? Le dice, anti-left. Mai. Kidu. Len amulen, sí, ando solos. No tan cañé. Conversa la mien. ¿Ya? Solo cañé con pan emu, no tan caimu. Ando con un compañero y vamos, y por eso conversamos siempre cuando andamos los dos. Sople, los ple, en este espacio, en este lugar. Elen. Duliay mun ka kam ve karakiduan mun pucheta ni chempin. Escogerá algunas conversaciones, algunos temas, las preguntas, como la A, la D, las preguntas, ¿qué va sucediendo? Quedagua en mí, epum, en un mun. Fechi, quedao, a por finie. Trabaja en pareja y elijan las situaciones A o B. Incluso E. ¿Ya? ¿Ya? ¿Play? 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 ¿Play?
inventen un posible diálogo, dramatícenlo. Apolnie, tfachi, kdao, y tofil, com tofuimi, tfachi, kdao, rakison. Arenyei ka kume antunyei. Hace mucha calor y también muy día precioso. Uriñe mapunumun mu internet meo. Escribe también en internet, en correo electrónico, si es posible. También Facebook meo, en tu Facebook, cámpule internet meo, también en tu casa o en otro lugar del espacio público donde hay servicio de internet. Mapunumun meo, uriñe antu tañi chunñen. Todo escribirá en Mapudungún las preguntas por el correo, por internet. Kawiringe Mapudungún meo tamipu compañi chungechi len en un. Escribe también cómo está su compañero y cómo están ellos. ¿Ya? Escribe en tu Facebook o en otro perfil de internet un estado de Mapudungún y escribe cómo está el día en tu territorio y o en otro territorio. Comenta en Mapudungún el estado de tu compañero de curso. Facebook ten tu fachiquedao, chal tumai, peo callal, tu fachilof meo, camuli ahí, tiñe memoria, lo rayen folle, chilian, para la comunidad Flor del Canelo, desde de allá chilian viejo. Ley, provincia Ñuble. Gente, pues, salte mai, peo callal.